Sophie, you think this kid can kill Urizen? One can only hope. But for now, we have a more pressing engagement. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy tenemos un nuevo episodio de Devil May Cry 5. Espero que os esté gustando mucho la serie. Por lo que vemos, vamos a jugar con Vi. Así que vamos a ello. No sé si vamos a tener que personalizar algo de Vi. No tiene técnicas ni nada. Y vamos a pillar un poquito de vida. Por si las moscas. E iniciamos la misión 4. Vale. Da mal rollo. We have a minor errand before we reach Urizen. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley. Ain't that right, V? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not up for it. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare. Just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick! I got your back! Cause dying is whack! Pues nada, vamos a ver cómo pegamos con B. Vale. Combate a distancia con lo que veo. Vale. Bueno, es cuestión de pillarle. El truquillo. Vale, vamos a ver. Vale. Vale, bueno, a verlo. Bueno, es bastante complejo. Interesante. Rise. Bueno, a ver, también es cuestión de acostumbrarse. Ahí no era donde estaba yendo Nero. Vamos a pillar las gemas. Hmm.
Vale. Vale, RB y B. At your pleasure, Pierce Thrawn. Oye, pues está bastante interesante esto. El estilo de Vi. No me dejo nada, ¿no? Descend it is. I need you. Vale. A ver por dónde. He de imaginar que tenemos que ir por aquí. Trinizador de Devil Trigger. Está a nivel 3 o superior, puedes usarlo. A ver. Una gema blanca sin buscarla, ¿sabes? Pues tendré que acostumbrarse más que nada. Pero es algo diferente. No sé si quedará algo. Supongo que hay que ir por ahí. Ahora. A ver. Tus mascotas demoníacas dejarán de moverse si reciben demasiado daño. Vale. Eso es bastante interesante de saber, porque si no. Gouger.
Se ha cargado el puente. Mira, una gema dorada. Siempre nos vienen bien. Por si acaso. Eso que hay ahí, ¿qué es? I will not allow him to gain any more power. Ah, es el bicho ese. Un batirio. Here's blood. Púrpura, bueno, eso nos permitirá aumentar el Devil Trigger. Rise at your pleasure, gouger. Supongo que había que venir por aquí. Proseguimos. A ver, me gusta más el cómo se juega con Dante, aunque todavía no lo hemos jugado aquí. Pero es cuestión de gustos. Y ver algo diferente. A ver. El tema así. A ver. ¿Queda algo por aquí o...? The
angel that presided over. Yeah. Human blood is the source of his strength. I must cut off his supply. Ay, ay. Love without the help of anything on earth. Proseguimos. Ya está claro que aquí tenemos que meter el bicho. Hala, abrémonos la puerta. Aquí hay otro bicho de eso. Pero creo que no tenemos ninguno. Bueno. Más bichos, en serio. Pillamos todas las gemas. Gemas. Y aquí va a haber algo. Slice them. I have to keep going. I'm coming!
Eat him. Gouge him. Slice him. Pierce through. To see a world in a grain of sand. Return him to the underworld. Pierce through. Die. Die. Pin him to the wall. No sé si habrá el boss o no habrá el boss. No sé si utilizar, epa. Come meet me. I'm at. Yeah. Keep your panties on. I see ya already. Be right there. Qué perturbador. Día de esto nos mata. Sí, no al tiempo. No sé si puedo personalizar algo. A ver. Pues sí, ves, ya tenemos habilidades y todo. Vale. Bueno, así está carillo, ¿eh? Y tan caro. Y tan caro que está la cosa. Vale, proseguimos. He can't even leave the Clyphod anyway. Just a Clyphod parasite. Uh-oh. I think he hurt me. He's angry! Not in this lifetime. As the heir to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. If the fool would persist in his folly, he would become wise. Meaning, don't try to think too much, shithead! Make up my favor.
esquivado, pero lo he esquivado. Okay, like that's not good at all. That's not good. Well, hey, wait, where are you going? Are you running away? That's not a good sign. I'm afraid then that's a little bit more than I can take on right now. Tocó salir por patas. Bueno, aquí vamos a ir finalizando el episodio de hoy, así que si os ha gustado el episodio, me gustaría que dejarais un buen me gusta, que se vea ahí el apoyo. Si os ha encantado y no estáis suscritos, suscribiros. Si os ha fascinado, yo que me alegro. Y vamos a ir finalizando por aquí el vídeo, así que yo me despido y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.